Tengo que esconderme. La muerte viene a por ti, Elpenor. Qué lástima. Habrías tenido todo el dinero del mundo antes de... No es nada personal, Christian. A la que queremos de verdad es tu madre. No te resistas. El mundo siempre consigue lo que quiere. Ya tenemos a Deimos. Encontraremos a tu madre y tú morirás. Matarme ha sido un error. El error fue fiarme de ti en Cefalonia. Saliste de esa isla con vida gracias a mí. El culto te quería muerto. ¿Qué culto? ¿Dónde están? Nunca nada igual a esa esquirla que llevaba Elpenor encima. Podría serme útil. Debo intentar que no me vean. La vigilancia aquí será intensiva. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho la Pitia? El culto de Cosmos quiere encontrarme, pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. He matado al primer miembro, Elpenor, una sabandija que conocí en Cefalonia. Con su máscara y su capa podré entrar en la cámara. Así que están bajo el templo de Apolo. Sí. Junto a la cueva de Gaia. Creo que sé dónde es. Encuéntralo y nos veremos allí. ¡Vamos! Esta tiene que ser la... Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí. Todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez, no hagas nada imprudente. ¿Imprudente yo? ¿A quién le parecería buena idea ponerse esos ropajes? Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento, es mi primera vez. ¿Sangre fresca? ¡Oh! Muy bien, muy bien. Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Bien. Estamos aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última reunión. Hace tiempo que no nos juntábamos. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde ultramar. Formamos una comunidad. Aquí no hay guerra. Aquí no hay bandos. Mencionaste a alguien. A Deimos. ¿Quién es? La conocerás muy, muy pronto. Es nuestra líder. Seguro que lo creas, sí, pero no. Es nuestra arma. Es complicado, pero el trabajo que hace para nosotros es muy importante. No envidio nada su posición. Iré a hablar con los demás. Gracias. Eso, eso. Antes de que llegue Deimos. Quién sabe si podremos hablar después. Ahora solo es sangre, pero a saber, Deimos podría exigir nuestras manos después. ¡Vamos, vamos! ¡Haz la ofrenda ya! No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, el hermano, ya sabes, su familia. Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien empleada, a no ser que sea incontrolable. ¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto, te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina, el arma del culto. No podemos confiarle información personal a alguien tan inestable. Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Necesito mucha más información para identificar a los sectarios. No me escuchas, Paul. No estoy muy convencida. Tú, necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atenas será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata, Pericles. No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así, es al padre al que habría que dar caza. Oh, sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. ¿Tú qué opinas? ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? A la madre. Tiene razón. Revisad vuestras prioridades. Antes de que nos demos cuenta, Pericles habrá reforzado sus defensas y se esfumará la oportunidad. Disculpadme un momento. Claro que te escucho, pero te equivocas. Tenemos que dar caza al padre antes. No podemos seguir divididos. El culto tiene que decidirse. ¡Recomponte, Malaka! Eres un maldito puerco antes de la matanza. ¡Lo haré! ¡Lo juro! ¡Lo mataré! ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga, y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? ¡Puedo hacerlo! ¡Mataré a Fidias! No, no lo quiero. Pues lo vas a querer porque lo digo yo. ¡Que lo cojas! No. Todo tuyo. Ah, hay gente que no sabe divertirse. Mejor a más me toca. Si me haces enfadar, ya sabes lo que te espera. Vuelve a fastidiarla así, lo pagarás caro. Lárgate de una vez, antes de que vierta esta sangre traicionera sobre tu vestimenta. Tú, vieron a alguien entrando en tu casa y aparecieron guardas muertos en la puerta. O me dices con quién hablaste, o te parto esa cara bonita. ¡No! ¡Te lo suplico! Él me obligó, creía que me iba a matar. ¿Él? Yo sí que te voy a matar. ¿Qué dijiste? ¡Habla! Antes de que te dé un motivo real para llorar. Ojalá pudiese hacer algo, pero si me descubro ahora, todo habrá sido en vano. La carta de un sectario. No son dracmas, pero seguro que sirve de algo. Qué raro. Noto algo en dirección a la pirámide. Está cubierta de esquirlas, como la del Elpenor. Tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Desde luego. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Yo... no. Pero si todavía no ha llegado. Compórtate y vigila esa lengua, demente. Ten algo de respeto por el linaje. Elpenor ha muerto. Uno de vosotros es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Aparta. Vete. vete. Tú, ven aquí. Estás vivo. Me conocen. Y a mi familia. Quieren matar a mi madre. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado, más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto es mi hermana. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa, mi lanza. Desde luego. ¡Mi lanza! El culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermana. Usó un artefacto para ver mis recuerdos. Alexios, debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? Pericles es el rey del pueblo libre de Atenas. ¿Rey? Atenas no tiene rey. Pericles es un servidor del pueblo y no al revés. ¿Que sirve al pueblo? Tienes razón. Tiene muy poco de rey. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. ¿Atenas? Persiguen a mi familia, a mi madre. Tengo que encontrarla. Portas la lanza de Leónidas. Intenta estar a la altura. Si Pericles no acaba con esta guerra, más nos valdrá estar muertos. Y a tu madre también. ¡Al infierno con tu guerra! Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia. Tienes una deuda con el mundo griego, igual que yo. Debemos avisar a Pericles. Es mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas, que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al león de Leónidas, en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios. Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres. Por eso los abro en canal. ¿Quién necesita democracia cuando mandan los dracmas? ¿Qué vale una vida sin otras 1000 que la respalden? Los esclavos te entienden mucho mejor cuando les cincelas las normas en la nuca. El culto no es nada sin mí. Hasta los dioses me temen. Arrodíllate o muere. El caos es nuestra mejor baza. El combate se acaba cuando soy el último que queda en pie. Gobernamos mediante el caos y destruimos a los rivales. Tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar.